buckle down. Hola amigos, esta vez un nuevo video, esta vez los cuidados del cíclido Lepturus. Recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Bucotsdromis Lepturus, ave de cola delgada. Clasificación: Cichlidae. Subfamilia: Pseudocrenilabrinae. Distribución endémica del lago Malawi. Hábitat: ocurre en todo el lago, habitando aguas más profundas. Los juveniles se pueden ver en aguas poco profundas alrededor de las costas. Longitud estándar máxima 16-40 centímetros. Tamaño del acuario: es una especie muy activa, por lo que un tanque que mida 60x18x18, 150x45x45 centímetros, 300 litros es el mínimo que debe considerar. Sin duda, se necesitaría un tanque más grande si desea alojarlo con otras especies. Mantenimiento: la decoración no es realmente importante, ya que se trata de un vagabundo pelágico. Proporcione tanto espacio para nadar como sea posible, ya que es capaz de alcanzar verdaderas ráfagas de velocidad. No se requieren formaciones rocosas, pero se pueden usar si el tanque contiene otras especies que las habitan. La filtración y el mantenimiento del tanque deben ser excelentes en un tanque que contenga peces de este tamaño. Condiciones del agua: temperatura 75.180 F, 24-27 grados, pH 7, 500 a 8 minutos, 8 segundos, dureza 10.125 H. Dieta: piscívoro por naturaleza, pero se adapta bien a las comidas preparadas en cautiverio. Ofrezca una dieta variada utilizando un granulado de cíclidos de buena calidad como alimento básico, junto con muchos platos carnosos como gambas, mejillones, lombrices de tierra, etc. Tenga cuidado de no sobrealimentar, ya que es una especie particularmente golosa. Comportamiento y compatibilidad: no es particularmente agresivo con algo demasiado grande para caber en su boca. Los peces pequeños definitivamente terminarán en el menú. Con la excepción de Mbuna, se puede mantener con la mayoría de las especies del lago Malawi que crecen más de alrededor de 6. Los con específicos tienden a tolerarse bastante bien, especialmente en tanques espaciosos. Dimorfismo sexual: los machos adultos son más grandes y coloridos que las hembras. Reproducción se ha conseguido en la afición, pero los detalles son muy escasos. Incubadora bucal materna. Notas: también conocido como el lepturo verde, esta es una especie deslumbrante cuando está madura. Desafortunadamente, rara vez se ve a la venta. Su naturaleza pelágica hace que sea difícil de capturar para la exportación. Como resultado, puede resultar bastante caro cuando está disponible. Recuerda que contamos con un grupo en Facebook, el link al enlace al grupo está en la descripción. Esperando que el video haya sido de tu agrado, me puedes ayudar con un like y suscribiéndote al canal. Se despide Aquarius Go, hasta la próxima.